y esto es como dice Rashi, y sobre allí en Shirashim 8.6, sobre el, el amor que uno debería tener por Hashem, ala pasuk, Azza, a Shemani Him, lamud lamut, abogó que la persona debería tener un amor tan grande por Hashem que prefiere la muerte antes que estar separado de él. Y esto también tiene que ver con eh, el aspecto, este, este concepto del de, eh, amor que una persona tiene por su prójimo. Entonces la persona tiene que tener un amor tan fuerte y tan poderoso que está dispuesto a, eh, a dar su vida por su compañero. Ginat, ki azakama en el aspecto de, eh, debido al, al, al la, el gran nivel de amor que hay, eh, es como la muerte. Así tan fuerte como la muerte, así también es el amor. Ginat, hoja bruta o mituta, en el aspecto de o oh, un, una amistad, uh, un, un amigo o oh, la muerte porque la esencia de la vida es de el amor y de la paz que hay entre una una persona y su amigo porque a través de la el amor que una persona siente o sea a través de el ver a su compañero porque esta es la, la esencia del amor es de ver a la persona, no No poder vivir sin, sin verlo. Entonces, a través de ver uno al otro, esto corresponde al aspecto del tzadik. al que al yede, esto, través mirada que una persona puede compartir y transferir a su compañero, esto... Eh, ayuda a iluminar su, su, su intelecto, su mente. Y esto corresponde a la vida eterna, el aspecto de eh, la, la resurrección de los muertos. Y esto es la razón por la cual una persona eh, recita la bendición de la resurrección de los que resucita muertos, ¿no? que trae vida a los muertos, eh, después de no haber su compañero por 12 meses. Ahora Rabinatan va a explicar por qué. Dadka 12 meses. No solamente que no lo ha visto en 12 meses, sino que está muy contento. De poderlo ver después de 12 meses. Si no le trae esa, esa alegría, entonces no debería recitar una bendición en vano. Okay. Es precisamente de número uno, verlo y estar alegre de verlo. Que okay, como explica el Shuhar Ruch: Porque a las, los amigos que se, se aman a uno, a uno, uno al otro, es una señal de que ellos están eh, muy cerca a su, a su raíz eh, espiritualmente su fuente la fuente espiritual de ellos eh, es, eh, es una por lo tanto ellos necesitan del uno al otro para poder iluminarse uno al otro eh, a su compañero entonces, una persona que ve a su compañero y, y, e intercambia palabras con una conversación con él, etcétera, lo que, lo que, eh, lo que hace falta. Entonces, cada uno puede ver, eh, puede compartir uh, con su compañero esas chispas de santidad, esa iluminación santa que tienen, y a través de esto, eh, iluminarse uno al otro. Por eso es que una persona que no ha visto a su compañero eh, más de 12 meses, entonces necesita recitar la bendición de et Mehayemeitim, porque a través de ver la vista, es decir, de verse a sí mismo compartir con el tzadik, a través de esto, uno hace eh, tejiat la es un aspecto de la resurrección de los muertos. Y dijimos que cada uno del pueblo de Israel, cada uno de ellos eh, corresponde a una parte del tzadik. ¿verdad? Esto lo explicamos: cada persona tiene en, en sí un aspecto del tzadik davka masar entonces precisamente cuando uno se ve uno ve a su compañero y no lo ha visto en, en 12 meses antes masar ya hen masar entonces porque por qué 12 porque las 12 las 12 tribus del pueblo de Israel corresponden a los 12 meses de el año hen et kol ellos le dan vida a todo el año. Y la esencia de la vida y de la paz es cuando las doce tribus de Israel estaban incluidas una en la otra. Entonces a través de esto ellos traían vida a los doce meses del año al que, por lo tanto, que se roe et habero ad leachar shne mazar chodesh cuando una persona no ha visto su compañero um, en más de 12 meses tzarich lebarech mechayemetim necesita de recitar la bendición de mechayemetim después que lo ve obviamente, ¿no? Que tzarichim akshav leamshich chiut chadash beginat hiyata metim porque ahora necesita Bajar sobre sí mismo una nueva vitalidad, una fuerza vital nueva, en el aspecto que corresponde a algo similar a la resurrección de los muertos, una inyección espiritual. Debido a que no lo ha visto en doce meses. Y como no lo ha visto en doce meses, y dijimos que la esencia de la vida se encuentra en la mirada, en ver a su compañero, compartir con él, y no lo ha visto.

Ah, no importa lo que pase, se necesita por lo menos verlo una vez al año para poder incluirse uno al otro y así bajar sobre sí mismo esta fuerza vital que le servirá como eh, por el resto del año y así recibir esta vida a los, eh, los 12 meses del año que vienen de los 12 tribus del pueblo de Israel cuando ellas están incluidas uno en el otro. Y esto corresponde a Barberav, eh, que dijo de Had Yomá de jad, uh, yoma Lotana Pasuk. Eh, y cuando él iba a visitar al Zuzadik, una vez al año, solamente una vez al año, se demoraba medio año para llegar a verlo. Y otro medio año para regresar a su casa. Y cuando estaba regresando, solo tenía unos días para poder regresar otra vez a ver a su, su, su rab. Entonces, su rab dijo sobre él que eh, él, eh, él cumple el versículo que está escrito en Isaías 58.2. Que dice, Ellos me eh, buscarán diariamente. Es decir, que ese único día del año cuando podía ver a su Rav, ese día eh, valía la pena todo el año. Por eso, por, por ejemplo, nosotros que vamos a Uma para Rosh Hashanah, eso literalmente le da vida a una persona por el resto del año. Es como una carga espiritual que está recibiendo. Entonces, una persona que no ha experimentado esto, y cuestiona por qué es que, que, que van a Uman para Rasayana. Estamos yendo a ver a, a nuestro chat que a través de él podemos recibir la fuerza vital. Entonces eh, es interesante notar que la palabra Mejaye eh, Meitim, la resurrección de los muertos, es el valor numérico de 554, que es Nachman ben Simha, es eh, el valor numérico de Rabbi Nachman ben Simcha, el hijo de Simcha. So, uh, este, esto de resurrección de los muertos eh, se ve a través de eh, estar con su con su tzadik mínimo una vez al año. et al kol porque se necesita ver al rav al tzadik de la generación aún una vez al año que cabel para poder recibir su fuerza vital a través de esta vida, esta ir y visitar a su a su tzadik, por el resto del año va a recibir eh, una vida por eso Rabinajo dice que una persona que que viene a mí para los shoshaná eh, debería estar con, contento el año entero y cada amigo se, se ama uno al otro así le y por lo tanto ellos necesitan iluminarse uno al otro canal como hemos explicado porque ellos vienen de una sola fuente como hemos como hemos explicado canal entonces ellos también debido a que eh, eh, nuestro compañero tiene algo que ver con el tzadik, no es como un pequeño. Tzadik, eh, en, en, el, en el punto bueno que tienen en él. Por lo tanto, deberíamos verlo una vez mínimo, una vez al año, visitar a, nuestro, a nuestros amistades una vez al año, para que así eh, poder darle fuerza vital a nuestra vida eh, el, el resto del año también. alguien que Shainur, et Javero, at la Jodesh, me parez, me Por lo tanto, cuando una persona ve a su compañero, eso es como... Darle una fuerza vital, ¿verdad? Y cuando una persona no ve a su compañero, sino después de doce meses, necesita recitar esta esta de de Metim, de resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque ahora necesita esta inyección de fuerza vital, esta fuerza, esta vida eterna. metim. mamash, porque esto corresponde literalmente a la resurrección de los muertos. Porque la esencia de la vida es a través de la vista, de, es decir, de el verse uno al otro. Porque a través de esto podemos bajar sobre nosotros el aspecto de, eh, de la resurrección de los muertos, como hemos explicado. De Z, Bejinat, Masha, Amar, Le Yosef. Y esto eh, corresponde a lo que Jacob le dijo a su hijo José en Bereshit 46:30. Amuta Ahora yo puedo morir después que he visto tu rostro. Jacob Israel porque Jacob corresponde a el pueblo de Israel. Israel al Israel porque todo el pueblo de Israel son llamados de, tras su nombre, porque Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. Nefashot Bet Israel, porque Jacob representa a todas las almas del pueblo de Israel. como eh, eh Rabinaagman explicó en otro lugar, y Yosef corresponde al Tzadik de la generación, como es conocido por lo tanto, Baet et Atmam, cuando en el momento en que ellos se vieron uno al otro, klal Israel, es decir, Jacob la, el, el, la todo el pueblo de Israel que, que es representado con Yacov, y con el verdadero Tzadik que representa Yosef, Shu Yosef, Azai, U Bayomer Israel, el Yosef, esto entonces esta unión corresponde a lo que Jacob dijo sobre Yosef Ahora yo puedo morir después de haber visto tu rostro. Y Rashi explica allí. Sabur haiti lamut shtei Yo pensé que iba a morir dos veces en este mundo y en el mundo venidero al no verte. lo Y ahora yo sé que solamente moriré una sola vez. Es decir, lo que hemos explicado anteriormente al Roim et Im Tzadik Yosef porque a través de el pueblo de Israel verse con el tzadik que corresponde a Yosef al A través de esto ameritan la vida eterna, que corresponde a la resurrección de los muertos. Al que, por lo tanto.

y la resurrección de los muertos. Porque a través de ver el tzadik, Ameritamos poder tener este aspecto de la resurrección de los muertos y la vida eterna, como hemos explicado. Y en el aspecto de lo que está escrito en Berechí 45, 26, ruach Yaakov, que serlo yosef. El, y, y, y el espíritu de Jacob fue revivido cuando le, dije, le contaron buenas nuevas buenas noticias sobre Yosef ikar israel al Yosef porque la esencia de la, de la vida del pueblo de Israel es a través del tzadik el verdadero tzadik que corresponde a Yosef y Mo, porque a través de ellos verse con él con él eh, ese encuentro que tiene uno con el tzadik, allí desde a través de esto ameritamos la resurrección de los muertos que corresponde a el aspecto de la vida eterna